Adiós, yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Hermanas, el tema del día de hoy está bien fuerte, comadres. Y es que yo acabo de grabar el video que iba a salir en vez de este. Y en lo que me fui yo a Twitter y me fui a Instagram, ustedes me empezaron a mandar mensajes de que Amber estaba siendo tendencia número uno en Twitter. Y entonces yo dije, ¿la Amber? Pues, ¿qué hizo ahora? Hasta ahora están viendo el video de Amber donde se besuquea con un hombre. La Amber está haciendo tendencia y no necesariamente por un tema positivo, sino que, hermanas, nos están cancelando a la Amber por hacer comentarios racistas en contra de las personas de color en Estados Unidos. Estúpida quedé cuando empecé a leer todo lo que pasaba. Se me fue la peluca para atrás completamente. Y es que, hermana Amber, lo estabas haciendo tan bien. Tu canción, a todos nos había volado la peluca tu canción, porque te besuqueabas con un hombre coreano, porque lo estabas haciendo chingón. Y sales y tú solita te cancelaste tu evento, comadre. Tú solita cancelada quedaste. Porque, ay, hermanas, lo que dijo la Amber sí está bien fuerte. Si ustedes se quieren enterar de todo, pues quédense conmigo en este video, porque les voy a platicar lo que pasó. Ay, Amber, dos cachetadas te voy a dar porque, uy, tonta. Por otro lado, qué bueno que pasó esto, para que nos demos cuenta también que no todo en el K-pop es rosa, que no todas las personas que estamos viendo allá y que tenemos como, ay, es que ella es cantante, es que ella es coreana, es que es una ídola, es que, no, hermanas, también tienen sus cosas y son personas que tienen una opinión y que a veces esa opinión tal vez se debería quedar ahí. Más cuando es una persona tan influyente y lo que diga puede ser tomado como punto de partida para otras personas que la siguen. Entonces vamos a hablar de lo que pasó. Que domingo, comadres, todas estábamos tranquilas, todo estaba pasando muy normal. Ya está acabando el día de este lado del mundo, pero la hermana Amber se hizo tendencia en Twitter. Y es que al parecer la invitaron a un lugar donde le estaban haciendo a la señora, y en este programa le están haciendo una entrevista, le están haciendo preguntitas. En esta entrevista le ponen una parte de un video donde se ve a un policía de Estados Unidos, a un policía blanco, estar agrediendo, amedrentando y básicamente esposando a un chico de color simplemente por estar en el metro comiéndose su sándwich. De eso se trata el video que le pusieron a Amber, y le preguntaron por su opinión, qué opinaba ella. Y la señora Amber decir que estaba bien que se llevaran al chico, que lo esposaran, porque le había faltado el respeto a la policía y que la policía es una autoridad y se tiene que respetar, y se lo pudieron haber llevado. Hermanas, así como este van a estar viendo algunos otros cortes que voy a hacer, porque estoy editando el video y siento que algunas cosas no las estoy dejando claras. No les expliqué bien qué pasó con el tema del video. Resulta que Amber fue a un programa de YouTube, a una serie de videos que hacen en YouTube, que entiendo que es como un programa en línea. Entonces en este programa a la señora Amber le ponen un video, y en este video se ve como un policía, usando su posición de poder, violentamente intenta llevarse a arrestar a una persona de color simplemente por estarse comiendo su sándwich en una de las estaciones del metro. Eso es lo que pasa en el video. Y claramente lo que pasa en el video, hermanas, está mal, porque si la persona que estuviera comiéndose ese sándwich fuera una persona blanca, esto no estaría pasando, no existiría ese video, no hubiera existido esa agresión. Pero claramente, como es una persona de color, es un tema de racismo y es un tema bien complejo, hermanas, que necesitamos explicar bien. Y claramente yo no tengo todo el conocimiento para explicarles todo lo del racismo, pero sé que está mal, hermanas, y sé que situaciones como estas no deben de pasar en el mundo. Y lo que sí les puedo decir, hermanas, es que nunca, nunca debemos de creer que una persona vale más por el color de su piel, o que tiene derecho a hacernos menos por la nacionalidad, por el estatus económico. Todos valemos lo mismo aquí en Londres, en China, donde tú quieras. Y otra cosa también, hermanas, hay que aprender a quitarnos esta ideología de la cabeza de creer que una persona blanca tiene el poder de decirnos que valemos menos, o tiene el poder de venir y hacernos menos y subajarnos y arrastrarnos por el suelo como calzón. No, hermanas, hay que quitarnos esos pensamientos, porque cuando logramos quitárnoslo y cuando logramos entender que todos valemos
valemos lo mismo, es cuando realmente empieza un cambio. Regresando al tema de Ember, resulta que después de ponerle este video a la señora Ember, le preguntan ¿qué opina acerca de esto? La mujer dijo que estaba bien que se llevaran al chico, que se lo llevaran arrestado, que porque el policía es un policía y él es la autoridad y tiene el derecho de llevárselo, y que sí, el otro hombre tiene sus derechos, pero que estaba faltándole respeto al policía y que a la autoridad no se le debe faltar el respeto, que a los policías siempre se les debe de respetar porque va a ser siempre policía, y que estaba bien que se lo llevaran. Hermana, estúpidas quedamos todos después de oír eso de Ember, porque nadie se imaginaría que Ember sería una persona que pudiera dar una opinión como esta. E incluso la misma chica que la está entrevistando se queda así como... Girls. Uno, que ella es una figura pública, que su opinión y sus palabras van a llegar a muchísima gente, y sus palabras y sus opiniones pueden ser tomadas como punto de referencia para que otras personas tengan las mismas opiniones, o para reforzar el pensamiento en las personas que ya tienen esa opinión y que ya piensan así. Supongamos que hay una persona fan de Ember que sea racista y que tenga ese mismo pensamiento y escucha la opinión de Ember, va a decir: ay, es que si ella que es famosa, es que si ella que sale en la televisión y que hace música piensa igual que yo, entonces yo estoy pensando bien, mi pensamiento es el correcto, mi opinión es la correcta y las personas no valen. No, hermanas, y eso es lo que se está tratando de erradicar. Muchas personas que están a favor de Ember y que han dicho: ay, es que es una persona y todos nos equivocamos. Sí, hermanas, todos somos personas, nos podemos equivocar, la comadre ya reconoció su error, eso está muy bien, y más siendo Ember una figura pública de gran alcance, y más siendo Ember que pertenece a una minoría racial en Estados Unidos, porque recordemos que Ember es de descendencia asiática, y el tema de los asiáticos en Estados Unidos es muy similar al tema de las personas de color en ese país. Ember ya dio una disculpa a través de su Twitter, que les voy a decir lo que la señora publicó. Dice: lo siento mucho, vi un videoclip, hice un juicio ignorante y rápido y lo arruiné. Fue mi culpa por no ser más consciente de cómo el racismo, de cómo es el racismo sistemático en los Estados Unidos. Dentro de su disculpa, ella dice que pues se enfurece de que el chico haya sido señalado simplemente por el color de su piel. Sí, hermana, eso te debiste de haber dado cuenta cuando hiciste estos comentarios. Y ella se disculpa porque básicamente dice que en el momento no se dio cuenta, en el momento reaccionó así, no conocía como todo el contexto, que nada más vio una partecita del video y entonces ella por eso opinó. Se te agradece la disculpa porque, pues ajá, ya te disculpaste, reconociste tu error, muy chido. También dijo que se va a estar educando en este tema y que lo lamentaba mucho. Lo que se le aplaude a la señora Ember es que ya reconoció su error, ya se disculpó, bienvenidas tus disculpas. Reconoció al menos públicamente que está mal lo que dijo, que ella no pensó cuando dijo estas palabras y que ella simplemente como que dio la opinión sin conocer todo su contexto. Está bien, la comadre se hizo responsable de lo que dijo y ese es un buen paso, reconocer que lo que dijiste está mal, que reconocer que lo que dijiste atenta contra los derechos de un grupo vulnerable. No nada más es salir y decir: ay, me equivoqué, lo siento, y ya. Después de esto, ahora aprovecha toda esta puerta y aprovecha toda esta ventana de exposición que se te dio, porque fuiste tendencia número uno. Haz que el mensaje positivo llegue a más gente y que ese mensaje en contra del racismo se replique más y más y más. Pero mucha gente sí la está cancelando. Yo la verdad es que, miren, pues no lo sé. Ember me caía muy bien. Por otro lado, la Drake Bell, sí, la de Drake y Josh, nuestra comadre Drake, dijo que ama México, que de aquí en adelante todas sus redes sociales van a estar en español, mientras la comadre está mandando la bendición a toda Latinoamérica. Tú, mira, con la babosa. Ay, no, es que... Y pues, hermanos, vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a ver qué dice el público coreano ahora. Vamos a ver, porque esto está siendo de este lado del mundo. Falta ver que la cancele el público coreano, que igual, quién sabe, porque también los internautas coreanos también luego son bien... Ustedes saben si la cancelan o no. Yo no soy nadie para decirle: ay, váyanse a cancelar a la Ember. Ustedes sabrán qué hacen, si quieren cancelar a la Ember, si no la quieren cancelar. Ni yo les voy a decir si la cancelo o no la cancelo. Ustedes solitas se van a dar cuenta. Y pues bueno, hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que es un tema bien complicado. Y pues nada, ya. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.